Entonces, mi queja y mi observación que he hecho, la ruta 4 es la que da más servicios, da más que más servicios. Hay jóvenes y jovencitas que van a los colegios, vayan a varias partes de la ciudad y la verdad salen a vuelta de rueda, llegan y se hacen tarde, no respetan su horario de los jóvenes. Aparte de decir, si ellos se quejan, nada reciben palabras feas. Y otra de las cosas, aparte de salir a la vuelta de rueda, llegan y hacen más en el yaqui. Sí. Ahí, después del yaqui, hasta el kilómetro 14. Entonces llegan tarde a sus escuelas, o los que van a trabajar, llegan tarde. A mí me ha pasado eso, por eso lo estoy diciendo. También otra observación que he tenido, si los operadores, los representantes de Ruta 4 están aquí, que ya hablen con sus operadores, porque si no llevan acompañante, que no sé qué sea su esposa, no sé qué otra cosa, llevan el celular y aparte llevan su música a todo volumen, donde a veces no escuchamos ni el timbre de celular. Salen de la ruta, de regreso vienen igual con su música, ellos no les tienen una pena, o tienen un estresado de la ciudad y ellos con su música a todo volumen. Y si uno les llama la atención, les sube más. Entonces, llevan a sus acompañantes ahí cuando ya se está prohibido. Llevan el celular y llevan a acompañante a ciudad. Y aparte de eso, después se van atorando en las partes y hasta que llevan a los pasajeros colgados en la puerta. Entonces, esa es mi queja. Y yo, como persona también, nos hemos, señor, ya vamos, y ellos, si les parece, si no tomen taxi. Pues allá no. Son muy groseros. Aparte de que también es muy mala presentación. Todavía está Monte de las Cruces, se identifica con un uniforme, aunque sea muy sencillo, pero de la 4 llevan unas tachas que les da miedo subirse a la camión, porque no sabemos si acaban de hogarlos. ¿Sí? Les pido el favor a que ustedes no tengan una solución. Sí, tenemos aquí los representantes de la Ruta 4 y ellos están escuchando y claro que van a tomar cartas en el asunto por a su petición. Luego llevamos a Tacuay y si quejamos, vamos con los despachadores que hay allí, les damos la queja de que van diciendo palabras feas y todo, y dicen, sí, ahorita no nos dan el avión y nunca funcionan. O sea, yo les pido de favor en nombre de todos los habitantes de Acapulco que tengan una solución. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, bienvenida a esta reunión que con tiempo ya habíamos estado solicitando por la problemática vial y que pues, no habla más de las colonias, sino de las colonias, es toda la delegación de Cuajimalpa, de las horas pico, por donde uno quiera salir, ya sea por Vista Hermosa, por el Yaqui, por el Contadero, hacia la Cabrera, ¿sí? Que son nuestros puntos de salida. No está congestionada y se sigue congestionando menos, pero en el transcurso del día. Oye, el comentario que hacía el vecino de Chimalpa y la contestación del licenciado Hugo. Está bien, somos asentamiento. La delegación de Cuajimalpa es una delegación rural. ¿Sí? Hemos crecido espantosamente, pese a eso. Y los pueblos y colonias pues, también han tenido ese proceso. Yo les solicitaría el apoyo ahí en lo que se hace la regularización de los de Chimalpa, pues que elementos viales o elementos de seguridad pública o del auxiliar hicieran pues, ese apoyo importante que necesitamos. ¿Sí? Se hace en algunas otras partes, pese a que sea una zona rural, pues también requiere movilidad. ¿Sí? Entonces ahí le pediríamos. Aquí en la cabecera de Cuajimalpa, pues de igual manera a diario pasa lo más ahorita en este momento que ya es tiempo del movimiento escolar, pues se conflictúa más. Pero se conflictúa más viendo a veces dicen hay que sensibilizar a la gente, pero también hay que ver lo que es el primer cuadro. ¿Cuál es el problema? Somos los vecinos, pero también es la autoridad. Aquí tenemos completamente la delegación política, el Ministerio Público, la Comandancia de Policía, tres escuelas, ¿sí? El Centro de Salud, y le sumamos todos los comercios, ¿sí?
pues, al ratito va a ser imposible si no podemos. Sabemos que requerimos una infraestructura urbana en la cual esta delegación podría tener una mejor movilidad. Hay un proyecto y una propuesta que se hizo desde hace tiempo, que se construyera un estacionamiento aquí en el, lo que son las canchas del Castillo León, ¿sí? Sin perder todo eso, sino sumándolo, hacer el estacionamiento, el deportivo, una zona comercial, incluso también ahí de área de un cine, o sea, porque también requerimos nosotros esa recreación, ir a Santa Fe en un horario después de la noche, de las 7 de la noche, salir a las 10 de la sala de cine, pues representa un desembolso más para los vecinos que van y no tienen vehículo, ¿sí? Entonces, hay cosas que también se pueden hacer ya con voluntad, ¿sí? Con voluntad. Hemos visto también la petición que han retirado los vehículos del Ministerio Público chocados, pero se vuelven a ocupar por particulares. Entonces, yo les solicitaría al licenciado Hugo Méndez y a todos los presentes, Arturo, que se viera qué posibilidades hay, que por ejemplo, todos los funcionarios de la delegación, los policías puedan ser trasladados, hoy hay equipo, ya hay vehículos, ya hay transporte, pues de alguna estación del metro aquí a su centro de trabajo, para que de esa manera vayamos congestionando, que es mínimo, pero también tiene que ser voluntad. De igual, la delegación, ya en tiempos anteriores, en administraciones anteriores, se había hecho una limpia alrededor de la delegación para que no se estacionara. Y esto viendo también que viene mucha gente a hacer sus trámites, a veces no encuentra un estacionamiento, no encuentra dónde estacionar para hacerse, venir a hacer su trámite. Y de esta manera, pues ver, aquí tenemos 3 estacionamientos. Uno bastante grande aquí en la 12 de diciembre, el que tenemos aquí en la parte de la frente de la tesorería, que es de Lo Segura. El otro que tenemos acá en la 21 de marzo. O sea, podría ser para ir descongestionando y con voluntad vecinal también, y voluntad de la autoridad, para ir viendo esa sensibilización. Sabemos que el problema de la Veracruz se ha tenido desde hace años, ha sido difícil, pero se está logrando. Entonces, viendo esa situación también, viendo que hay, no nomás se sienten atacados los vecinos o comerciantes de la Avenida Veracruz, se sientan también atendidos nosotros, ¿sí? Y los vecinos de Castillo León.